Vladimir Putin lanza un mensaje importante, sobre todo si lo aplicara para Ucrania, y es que pide minimizar a cero, reducir a cero, las víctimas civiles en el creciente conflicto entre Palestina e Israel. Sería interesantísimo que también lo aplicara dentro de esta invasión a Ucrania. Pero lo más llamativo del mensaje que da el día de hoy Vladimir Putin es que asegura que el portaaviones que ha puesto Estados Unidos cerca de Israel no sería para ayudar a Israel específicamente, sino para atacar Irán. Asegura que Estados Unidos estaría planificando bombardear Irán, pero es exactamente eso lo que pretende este portaaviones. Cualquier per, cualquier país, cualquier agrupación que quiera eh, estar ayudando a jamás en esos ataques a Israel, los van a bombardear. Evidentemente para eso está. Ya sea Irán, ya sea el Líbano o cualquier país que se quiera meter al conflicto, va a entrar en acción este portaaviones. Es precisamente lo que dijo el secretario Lloyd Austin, el secretario de los Estados Unidos, secretario de defensa, y pretenden disuadir con este portaaviones. Es lo que han dicho, al menos, disuadir. O sea, que no entren en otros países al conflicto. Y dejar que Israel solo resuelva esta situación. Eso sí, ya está entrando el Líbano. Con Hezbollah, el día de hoy se dieron múltiples ataques al norte. ¿Quién sabe si vayan a tomar esto como un país extra y entonces disparen al Líbano? Eso podría ser también otra situación. Mientras tanto, Israel se encuentra en emergencia. Mientras tanto, los incendios en Argentina continúan. Y un hombre de 27 años ha sido detenido luego de que los incendios forestales azotaran la provincia de Córdoba. Se cree que podrían ser provocados. Alrededor de 960 bomberos, entre ellos 8 aviones de extinción y 2 helicópteros, han estado trabajando para combatir las llamas en las colinas que rodean las zonas pobladas de la provincia central. Ulises Zárate de 27 años fue detenido y acusado de iniciar los incendios la tarde del lunes en una zona cercana a la ciudad de Villa Carlos Paz, en la región de Punilla, según reportan medios locales. Esto ha sido informado por parte de eh, la fiscal Jorgelina Gómez. Y el mismo gobernador de Córdoba, Juan Sciaretti, asegura que el 99% de los incendios que sufre la región cada año son provocados intencionalmente, ya sea por acción intencional o por irresponsabilidad. Los incendios se han extendido rápidamente debido también al calor y los fuertes vientos que están afectando esa zona. También en Brasil, en Paraguay, Bolivia, en varios países de América del Sur, han tenido temperaturas incluso superiores a los 40 grados. En algunos puntos, las temperaturas promedio están más arriba, 4,3 grados de lo normal, del histórico, digamos. Hasta el día de ayer, ya había cinco incendios activos en esa provincia. En otra información, eh, bueno, un marinero marino ¿no? de los Estados Unidos se declaró culpable de aceptar 15 mil dólares de sobornos de China según lo que re, reportan este marino acordó, pues bueno, sí eh, declararse culpable se llama Wen Heng Thomas Shao y admite haber proporcionado información sobre ejercicios y órdenes operativas e incluso plan, planos a las autoridades eh, chinas, se declaró culpable el martes de aceptar Casi 15 mil dólares en sobornos de un oficial de inteligencia chino a cambio de fotografías de información militar privada estadounidense no clasificadas según documentos judiciales. El suboficial Wen Tomás Xiao, de 26 años, se declaró culpable de conspiración y recepción de soborno según un acuerdo de declaración de culpabilidad presentado ante un Tribunal Federal de Los Ángeles. Xiao habría admitido eh, haber enviado a su controlador chino planes para ejercicios militares estadounidenses en la región del Indo-Pacífico, órdenes operativas y diagramas eléctricos y planos para un sistema de radar en una base militar estadounidense en Okinawa, Japón. Según los documentos judiciales y funcionarios estadounidenses, pues han dicho que ya está arrestado desde agosto y ahora ya ha declarado culpable. Ya van varios marineros que aceptan haber estado distribuyendo e informando, eh, espiando para China, dentro de los Estados Unidos. ¿Y hasta dónde se han metido? Eh? O sea, hasta dentro de la Marina y de diferentes áreas militares importantes. Estados Unidos ha estado acusando a China de una campaña muy extensa de espionaje, ciberataques. China rechaza todo esto, obviamente, pero es evidente que esto está pasando. Y bueno, pues, ¿qué estará haciendo China con toda esta información? Y hablando de China, la Guardia Costera de ese país afirmó haber ahuyentado a un barco de la Armada Filipinas del banco de arena de China Meridional peleándose todavía por ese banco de arena y es que la Guardia Costera de China afirmó haber perseguido a un barco de la Armada Filipina de dentro del banco de arena en disputa según han dicho el portavoz de la Guardia Costera Gan Yu dijo que el barco filipino había navegado en aguas cercanas a Scarborough Shoal que China llama así a esta isla, no la isla de Juan Yan, e ignoró múltiples llamadas para regresar. La Guardia Costera China tomó las medidas necesarias para expulsar el barco filipino de acuerdo con la ley, dice, como incluso seguirlo y obligarlo a salir y controlar su ruta. Eh, bueno, pues ahí está, no el peleadero que está. Por cierto, el, el jefe del Estado Mayor Militar de Filipinas, el General Romero Brauer, dijo que las autoridades todavía están investigando ese presunto incidente, pero creen que era más Probable que se tratara de propaganda de los chinos más que una confrontación real. O sea que están diciendo pues, que se lo están inventando y que esto no ha sido así. Pero bueno, es así, ¿no? Está el jaloneo durísimo entre Filipinas y China. Ahí está el momento en el que se desvanece el, el, la bueno, el huracán, que llegó a ser categoría 4, líder el huracán Lidia, así se va desvaneciendo hacia el noreste del país y dejando muchas lluvias para el centro. Y norte de México, así vemos, miren cómo se va deshaciendo, pero sí que dejó varias afectaciones, así que... Pues vamos al detalle. El huracán Lidia habría causado daños en la costa michoacana, según confirma Protección Civil. Una de las principales afectaciones está en la playa de San Telmo, donde la marea se llevó palapas instaladas en el litoral michoacano. Parecía un tsunami. Las olas eran hasta de 5 metros de altura y se comieron las playas y causaron afectaciones a restaurantes que eh, pues están ahí para. A todo el tema turístico, ¿no? Y las corporaciones de auxilio están en alerta todavía. La, eh, zonas, por ejemplo, como Tepalcatepán, eh, Cualcomán, Buenavista, Arteaga, Aguililla, Chinuquilla, eh, Tumbiascatio y entre otros lugares, pues están ahora mismo monitoreando cómo está la situación. Regiones también de Jalisco. Fue también desbordamientos e inundaciones entre Nayarit y Jalisco. Según lo que reportan en Nayarit, hubo una persona, un hombre que después de los fuertes vientos, se le cayó un árbol sobre su automóvil a una persona y bueno, pues perdió la vida, según se sabe. Según reportaron, fueron 376 personas refugiadas en los 25 albergues que se estuvieron poniendo dentro de entre lo que es Jalisco y Nayarit. Se reportó el desbordamiento del río Coajinque, y también hubo una obstrucción de acceso a la delegación de Huacapán. La suspensión de clases solamente so es en las zonas afectadas allá en, en Jalisco, Nayarit. Y al mismo tiempo, ya se reporta otra tormenta tropical que está avanzando y que, eh, bueno, aquí la vemos ya bien formada: una tormenta tropical que se llama Sean, Ocean, o Sean, o Shan, ¿no? Como Champagne, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora mismo va rumbo a América, al parecer, Podría llegar al Caribe, tal vez, ya veremos, pero hay dos, de hecho, hay dos fenómenos, miren, es, bueno, ahorita en el Pacífico ya no hay nada. Pero en el Atlántico, si observamos, vean ustedes, ahí está Shan y ahí está otro fenómeno que viene detrás que también pues, se podría dirigir hacia el Caribe. Vamos a estar atentos a, hacia dónde se dirigen estos fenómenos y ya lo estaremos informando más adelante. Muchas gracias por compartir, nos vemos más adelante. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.